un discurso de un intendente que obviamente está recién asumido hace poco tiempo, en plena formación de sus equipos de trabajo y en plena elaboración de los planes para la ciudad. Los discursos del 1 de marzo en general es un repaso de la gestión, pero hoy tenemos la particularidad que es un intendente recientemente asumido, así que su discurso tuvo que ver con buenas intenciones y con proyectos a futuro. Esperemos que no sean solo buenas intenciones, sino que se concreten algunas cuestiones importantes que quedaron pendientes en la gestión anterior y que el intendente las mencionó. Bueno, con la apertura de sesiones se suman nuevos concejales. ¿Qué consejo vamos a ver en este periodo? Bueno, un consejo activo, como lo veníamos teniendo. Nosotros tenemos un excelente trabajo y una excelente relación política dentro del Consejo Deliberante. Es decir, tenemos mucho acuerdo para trabajar en las comisiones, mucho acuerdo y mucho diálogo a la hora también de elaborar proyectos. Y si bien hay un sano debate que se da en el recinto y que se da entre los distintos sectores políticos, hace un buen tiempo que venimos trabajando de manera consensuada para lo que hace al tratamiento de proyectos y a la elaboración de propuestas. Creo que vamos a tener un consejo en ese sentido. Tenemos una excelente relación entre todas las bancadas. Y obviamente también creo que debe ser un consejo que le dé gobernabilidad al nuevo intendente, que tenga una crítica constructiva y que sea un organismo de contralor como lo debe ser, pero que de ninguna manera va a poner piedras en el camino y va a garantizar la gobernabilidad de este intendente, ¿no? Yendo a lo político partidario, termina, bueno, una especie de intervención en la UCR, ¿se normaliza todo a partir de abril? El 1 de abril asume el presidente nuevo, que es Ricardo Andersen, concejal de Alem, que ha arribado a ese lugar luego de un acuerdo entre todos los sectores del partido, en una lista de unidad que contempla todos los espacios. Y hoy, 1 de marzo, en algunas localidades, como el caso de San Vicente, Oberá y Apóstoles, sí tenemos elecciones para definir autoridades locales. Pero es así, hay un recambio que, como digo, tiene a todos los sectores y a todos los espacios partidarios integrados y que a partir del día 1 de abril va a tener a Ricardo Andersen como nuevo presidente y termina nuestra gestión, que tiene una intervención hasta el 31 de marzo. ¿Y cuál va a ser el desafío de la UCR a partir de ahora de esta normalización? Bueno, nosotros creo que tenemos que entender el mensaje primero del 2019. Ha sido un año largo que ha tenido muchas elecciones, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Creo que no solamente fortalecer el electorado nuestro, sino encarar los desafíos de la mejor manera. Tenemos que darle solidez a un espacio político que en un año que no es electoral tiene que trabajar en el armado de sus propuestas, tiene que trabajar en la consolidación de un proyecto político y que luego tiene que articular con los otros espacios de Juntos por el Cambio, porque es un frente que sigue activo tanto a nivel nacional como a nivel provincial, pero obviamente con un nuevo replanteo y con una nueva dirección de hacia dónde tenemos que ir, como digo, aceptando el mensaje que dio la gente en las urnas en el 2019, que tanto a nivel provincial como a nivel nacional ha sido un mensaje de alerta para nosotros, y nosotros como oposición ser una oposición responsable, constructiva y siempre estar a la altura de las circunstancias, ¿no? En ese sentido, seguir con esta especie de alianza con el PRO es bueno, ¿qué le parece? Sí, a ver, Juntos por el Cambio es un espacio que debe replantearse muchas cuestiones, no solamente debe ser una alianza electoral, sino que debe ser un proyecto político. Nosotros tenemos que empezar a construir ese espacio para los misioneros, integrando a todas las fuerzas, sabiendo que tenemos diferencias, que tenemos orígenes distintos, que tenemos un debate interno importante, pero que eso creo que nutre y fortalece para hacer mejor las propuestas de gobierno que nosotros elaboremos. No hay un gobierno nacional del espacio como había hasta el 2019. Eso también creo que obliga a un replanteo donde ya no hay un liderazgo o no hay una fuerza que siga lisa y llanamente las directivas de la Casa Rosada del presidente, sino que hoy, estando en la oposición, creo que tenemos un nuevo replanteo en base a nuevos líderes, a nuevos emergentes, y empezar a construir Juntos por el Cambio o un nuevo frente que yo creo que tiene que ser más amplio, y aquí en Misiones tiene que ser, como siempre digo, un Cambiemos a la Misionera, con los partidos que ya venían formando parte del frente, pero también integrando nuevos espacios y a nuevos sectores que tienen que ver mucho con la vida provincial.